parte importante es la metodología de trabajo. Es decir, si quisiéramos hacer un plan estratégico del centro, ¿cómo se podría hacer? Pues habría que estructurar cierto grupo de trabajo, ¿no? Habría que tener claro unas cosas como pueden ser algo muy notorio, es la política, ¿no? Esto no es algo puntual de un equipo de políticos, sino que tiene que ser una continuidad, la ciudad no se para, es decir, la ciudad es continua y por lo tanto todo plan que se genere tiene que ser un consenso político de toda la fuerza actuante para que una vez que haya un relevo o hay un cambio o demás, pues se pueda seguir con ellos, ¿no? Ahora, grupos de trabajo, pues tendrá que haber evidentemente grupos técnicos muy cualificados, de personal que esté tanto en el ayuntamiento como sean externos. El Colegio de Arquitectos tiene mucha masa de técnicos muy cualificados que están desaprovechados totalmente. Y entonces implementar esa masa de personas, digamos, del ámbito privado con lo público, que son personas que viven desde dentro lo que es la ciudad, ¿no? Pues es importante. Y después, por supuesto, todo hay que hermanarlo con la participación ciudadana. El plan es un marco teórico, algo que está por escrito, pero después tiene que haber una actuación. Es decir, cuando yo hablo de indicadores, ¿no? Son unos estudios concretos de ciertos parámetros que te dan una conclusión. Esa conclusión, pues, tiene que derivarse en un plan de acción. Esos planes de acciones son a corto plazo, a medio y a largo, y tienen ciertas repercusiones. Lo normal es que o no se hagan acciones, o que las acciones que se hagan sean las más inmediatas o las de menor calado, y no es ese el caso. Es decir, hay que hacer el esfuerzo de que toda esa teoría al final acabe en una acción fuerte, que se prolongue mucho en el tiempo, de ahí el consenso político, y debe ser todo coherente, y esa coherencia la da el propio plan. Es decir, por eso se escriben las cosas, para dar coherencia. Un problema que he tenido ha sido la recopilación de datos. Los datos que se recopilan son sobre todo de catastro, que es muy difícil el minado de esos datos. Gracias a que tengo ayuda del colegio he podido sacarlo, si no sería imposible. Y después del Instituto Nacional de Estadística. El problema de estos organismos son de ámbito nacional, por lo tanto el ámbito de los datos es bastante extensa. Sobre todo en el INE, el problema es que se hacen por secciones censales, que no tiene por qué coincidir con la división administrativa de lo que es la ciudad, por lo tanto es complicado delimitar ciertas zonas. Cuando, por ejemplo, tú actúas en una ciudad, por lo mejor lo haces por barrio, porque la gente se conoce, porque hay cierta comunidad. Las asociaciones se enmarcan en esos barrios y demás. Eso, con los datos que tenemos nacionales, es imposible. Yo creo que es importante que el Ayuntamiento de Córdoba, y digo de Córdoba porque es que Córdoba es una ciudad patrimonio de la humanidad con cierto peso, y debe de hacerlo porque es que es su obligación, debería de crear cierta base de datos muy concreta, con millones de datos diferentes, que a los técnicos nos den la posibilidad de hacer muchos estudios. No solo este en concreto, sino muchos más. Es decir, este trabajo se puede extender a toda la ciudad. A través del trabajo, pues te das cuenta de la inexistencia del verde urbano en el centro, ¿no? Creo que es una actuación muy fuerte que debe de realizarse en el centro. La rehabilitación de todo el parque inmobiliario es muy importante, y hay que paliar un poco
el gravísimo índice de envejecimiento que sufre el centro. Es decir, hay que atraer población joven y activa a este ámbito, porque es que es necesario para su equilibrio. Entonces, actuaciones que van encaminadas, por ejemplo, a viviendas sociales o viviendas de alquiler social. Una de las cosas muy notorias es los vacíos urbanos que existen en un centro que debe de ser muy colmatado, y tiene tanto vacíos como solares tal cual y solares dentro de lo que son el corazón de las manzanas, que esos son ya elementos mucho más a estudiar, porque pueden ayudarnos tanto al verde urbano como pueden ayudarnos a muchas otras cosas o equipamiento y creo que es muy interesante el ahondar en esos aspectos.